Soy Pepe Mato y esta es una nueva edición de su programa Perfiles. Hoy vamos a tener una edición bastante especial porque tenemos como invitada a una mujer que tiene distintas facetas. Es notaria pública, es docente universitaria, también es autora de algunas publicaciones en materia legal y también finalmente es una artista plástica muy destacada, así que hoy día vamos a tener un programa bastante variado. Nos referimos a Mónica Tammini. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe, por invitarme. Para mí es un gran gusto compartir una charla contigo y con todos los que nos acompañen en esta reunión. Perfecto, bueno, esta noche vamos a, como le decíamos, vamos a conocer un poco acerca del perfil de Mónica, así que los acompaño porque este programa va a prometer bastante. Bueno, Mónica, vamos a empezar hablando un poco de tu función notarial. Esto está muy vinculado a tu actividad profesional y quisiéramos saber en qué circunstancias, cómo te conviertes en notaria. A ver, me convierto en notaria desde hace 24 años, van a ser 25 años que soy notaria. La primera vez que postulé al concurso de notariado tendría 26 años. Estaba pasando un momento personal en mi vida bastante difícil porque estaba recién separándome del papá de mis hijas. Mis hijas eran muy pequeñas, Valeria tendría 2 años y Camilita 1 año. Y realmente me vi en la necesidad de asumir mi propio destino profesional, económico y también el de mis hijas. Entonces, yo que había pensado que había estudiado el derecho solamente por cumplir con el objetivo de tener una carrera tradicional, por sugerencia de mis padres, o mejor dicho, por exigencia de mis padres, que ambos también son abogados, terminé encontrando una rama dentro de este derecho que para mí era una obligación ejercerlo, cuando me di cuenta que era la parte o la especialidad del derecho más armoniosa que tiene justamente la disciplina o el derecho mismo, ¿no? No hay conflicto, no hay pleito, las partes van en una especie de ejercicio de libre voluntad, pero también recibiendo una especie de jurisdicción voluntaria. El Estado nos nombra, pero nosotros no Y a raíz de podemos eso, ser o sea, jueces. ¿cuál es la función principal de, en todo caso, cuál es la característica principal de la función notarial? Pienso que es el dar fe, ¿no? Así de simple. El notario da fe. Entonces, ¿qué es la fe, no? ¿Qué es la fe? ¿Cómo puede un extraño, una persona que nunca nos ha conocido como personas, depositar su confianza y recibir la fe del notario? ¿Qué es la fe? En diferentes concepciones podemos entender la fe religiosa o la fe simplemente espiritual, no religiosa, pero sin un concepto de un Dios determinado, tener fe en la vida misma, en uno mismo, en el destino, etcétera, ¿no? Pero la fe notarial es la fe que el notario o la persona que ejerce esta potestad delegada por el Estado les otorga a los ciudadanos o a cualquier Y persona, ¿no? dime, Que se acerque. desde tu concepción, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un notario, por ejemplo? Independientemente de los requisitos de ley, Sí. que son exigencias de ley, ¿no? Como por ejemplo ser peruano de nacimiento, ser abogado por lo menos 5 años en ejercicio, haber cumplido ciertas condiciones académicas en cuanto a titulación, cátedra o escribir artículos, ser investigador, amante del derecho. Pienso que la integridad en todo sentido, la ¿Podrías integridad y resumir que la coherencia, la ¿no? integridad, coherencia La es una de las integridad cualidades? entendida como la coherencia o concordia o concordancia entre lo que piensas, dices y haces. El notariado, yo no creo que sea yo la única que pueda decir esto, nos ha permitido trabajar en nuestro interior también, trabajando constantemente día a día por el respeto, por supuesto, a las personas que depositan su confianza en nosotros, pero Correcto. también por amor propio y vergüenza propia. El decir, ¿cómo puedo yo ser el honorable o el notario o el notable
el respetado por ser amante de la verdad y el que dicta la verdad oficial en Correcto. nombre del Estado, si en mi vida no lo voy a hacer. Perfecto. Entonces, esto se repite y me ha pasado en ejercicios domésticos con mis hijas en la casa, decir, no, ya lo dije, lo tengo que hacer, lo Debe, tengo que exacto. cumplir. Y dime, si bien la función del notario es instituto persona, o sea, es una actividad per se personal, también existe una organización detrás, ¿no? Todo un equipo de profesionales y personas que trabajan en una notaría. ¿Cómo se organiza una notaría para quienes no conocemos? En el concepto tradicional, el notario siempre ha sido justamente como lo comenté, el hombre notable del pueblo, el hombre notable de la ciudad, la persona que era culta y era el escribano, era el escriba, el que recogía los deseos, la voluntad expresa cuando ya existió la escritura, por supuesto, de cualquier ciudadano y lo usaban como testigo. Es decir, si yo iba a entregar algún dinero o iba a hacer algún trueque o algún acuerdo, inclusive hasta de prematrimonial en esta etapa clásica de las familias antiguas, se buscaba al notable, al honorable, al escriba del pueblo o de la ciudad para que pueda ser testigo de esta promesa o de este compromiso. Perfecto. El Estado asumió esto como una necesidad social, ya que lamentablemente se perdió la confianza privada, no solamente entre los ciudadanos comunes o aquellos que pertenecen a cualquier pueblo o ciudad, sino lo hemos podido ver que en el seno de la familia se pierde la confianza privada entre hermanos, entre padres e hijos, entre parejas. Las familias se rompen, hay promesas incumplidas, o sea, es lamentable, pero es real. Sí. Ha existido siempre. Entonces, el notario o el notariado puede funcionar desde el punto de vista tradicional, teniendo como referente únicamente a este hombre, que es la persona que está dotada de esta potestad del Estado para dar fe y vender esa credibilidad o esa fe perdida, esa fe privada perdida que se vuelve la fe pública cuando el Estado la garantiza de esa Correcto. manera. Pero también existe el mismo personaje, el mismo funcionario, con un equipo De de gente detrás, personas sí. que llegan a formar parte de una empresa de servicios legales, Exactamente. que brindan seguridad. Y entiendo que hay algunos actos o servicios que brinda el notario de manera presencial, personal. ¿Cuáles son esos principalmente? En realidad, Por ejemplo, la asistencia a un acto público. hasta antes de la pandemia han sido absolutamente todos. Porque el notario tenía que ver, tenía que oír y no solamente aplicar los cinco sentidos, sino también percibir, intuir La qué hay detrás de eso que estoy mirando. pandemia cambia el concepto del servicio notarial. Yo creo que cambia el concepto a raíz de que sale la ley de firmas digitales, ¿no? Sí. De firmas y certificados de firmas digitales o firma electrónica, que no es lo mismo, pero vamos a entender que se trata de lo mismo, en Sí. el 2010. Entonces, es ahí cuando, efectivamente, si ya se puede utilizar una firma digital, que el Estado peruano se ha demorado un poco para implementarla en algunas instituciones públicas, porque las privadas comenzaron a trabajar antes, Sí. con mayor razón el notariado, ¿no? Entra en preocupación constante de estarse capacitando y utilizar lo que la ley de firmas digitales nos permitía hacer. Entonces hubieron cambios y modificaciones en la ley del notariado que ya permitían que se hiciera, por ejemplo, un registro de firma y que la persona que iba a legalizar o certificar su firma en documentos que no son parte del protocolo o archivo notarial, que no son Sí. escrituras públicas, pudieran registrar su firma Dime, ¿tú y crees llevar que la esto. tecnología ha influido mucho en la función notarial? ¿Impactado? Yo creo que todavía no ha logrado impactar al 100% y como debería. Es decir, yo lo veo imperioso. Es
no solamente imperioso, sino urgente, necesario y urgente. ¿Cuáles crees, por ejemplo, que podrían ser unos cambios interesantes aplicados hoy en la tecnología? Es muy posible. Por ejemplo, presenciar que... un acto tú desde, desde una cámara y haber una reunión virtual, un acuerdo voluntario. Ya lo hacemos. Ya lo hacemos. En juntas, por ejemplo, de accionistas, los podemos hacerlas virtualmente. Constataciones notariales que muchas veces nos exigían que fuéramos, inclusive a los rellenos sanitarios donde se hacen destrucciones de bienes, ¿no? Los notarios teníamos que estar ahí en Guaycoloro o en las plantas de destrucción de bienes, hasta a veces de medicamentos, ¿no? O de drogas ya vencidas, y etcétera, estar horas interminables. Ahora lo que podemos hacer es dar inicio al acto, dejar a un colaborador del despacho debidamente autorizado, filmar y hacer una videollamada, ¿no? Hacerlo de esa manera. Dime, si tú tuvieras que hacer un análisis o una mirada hacia atrás, ¿cómo ha evolucionado desde que te iniciaste como notaria ya hace más de 20 años a hoy? ¿Cómo cambió el modelo de negocio, el concepto del servicio notarial? Pienso que ha cambiado de la misma manera en que las empresas hemos ido modernizándonos y cambiando, no solamente con el uso de la tecnología, sino entendiendo también el notario por sí mismo, que además de ser un funcionario sui generis, porque es nombrado por el Estado, pero no recibe un sueldo del Estado, no está sujeto a un sueldo y, por supuesto, tampoco a una pensión, pero cumple funciones que son de servicio público, de servicio a la ciudadanía, por ley. Entonces, si no moderniza o no se sistematiza con el uso de la tecnología, pero además con todo lo que es atención al usuario y tomar esa sensibilidad para proyectar y llegar a la mentalidad de las personas, a la conciencia del ciudadano y decirle, por si acaso yo voy a brindarte seguridad jurídica. ¿Qué cosa es eso? Vas a poder acostarte y dormir tranquilo. Asegura lo que tengas que asegurar ante un notario. Correcto. Y evita un litigio o un pleito después. Como bien dice este dicho, no llores ante un juez lo que no supiste asegurar ante un notario. Y esto es tan simple, pero debería de aplicarse siempre. Entonces, de repente un poco más de difusión. Exactamente. ¿No? Difusión y venta, publicidad. Los notarios estamos prohibidos por ley de hacer publicidad. Sí. No podemos tampoco. Bueno, pero tener tienes algunos mecanismos indirectos, ¿no? Como un buen servicio, una buena organización, un personal muy identificado. Y a raíz de eso, justo quería preguntarte, porque, a ver, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a una notaría, sí, efectivamente es el notario, un poco que todo gira alrededor, pero uno encuentra, pues, una serie de personal administrativo, profesionales abogados que desarrollan distintas áreas. Quisiera preguntarte, y ya pasando al ámbito, vamos a salirnos un poco de la función notarial, de la figura del notario, e irnos a un aspecto más empresarial. ¿Cómo desarrollas tú un liderazgo dentro de tu organización como equipo? ¿Cuál es ese perfil que tienes como líder de una organización, de una empresa de servicios? Pienso que es clave, es muy importante, por lo menos capacitarse en un curso mínimo de gestión, de administración. Tuve la oportunidad de hacerlo después de que terminé Derecho, y entonces hice esta mezcla que comenté de prestar servicios legales, pero de manera empresarial. Y el notariado es una empresa de seguros. ¿Qué ofrece? Seguridad jurídica. Tomé como modelo lo que las empresas de seguros médicos podían ofrecer, o seguros de vida, o seguros de salud. Con mucha confidencialidad, por supuesto, no solo porque es un mandato, sino porque es la base de la confianza que cualquier persona pueda tener en el notario que escoja ser depositario de sus problemas y también de recibir soluciones. Creo que es eso muy importante, la capacitación constante. Y siempre tuve claro, desde antes de que fuera notaria, que iba a tener una certificación ISO. Eso fue algo importante para ti. Fue por lo muy menos importante porque desde que abrí la notaría, tenía los requisitos escritos de cada uno de los trámites que se hacían,
un flujograma de procesos. Por supuesto, la organización con organigrama, con visión, misión, objetivo, el FODA, todo. Análisis de la competencia, cuáles serán nuestros productos o servicios estrella, etcétera. Y justamente voy a detenerme ahí. ¿Cuál crees que es el valor agregado que tiene tu notaría, por ejemplo, respecto de otras? Primero creo que es la sistematización de los procesos que te ayudan a ordenarte. La rapidez también, el hecho de que yo estoy generalmente muy cerca, estoy ahí constantemente, y si no llego como fuere, no me muevo del radio lejano que escape a San Isidro, o cercano que escape a San Isidro, y entonces estoy atenta. Y por supuesto, la calidad humana, el comprometerse con la necesidad social de las personas. No vienen a pedirte un favor, vienen a cumplir un deber que la ley les ha impuesto. Correcto. Y que nos han asignado nosotros como notaría o como funcionarios de una notaría a servir. Entonces, y encima tenemos la bendición de vivir gracias a esto. Correcto. ¿No? Y, entonces, yo creo que es completo. Y dime, ¿y cuáles son los valores empresariales que tú pudieras resumir respecto de tu organización, de una empresa de servicios notariales? En mi organización, por ejemplo, sí los tenemos bien escritos, porque los notarios tenemos valores por ley también. Sí. ¿No? Pero la organización, me refiero. Pero como organización, trabajo en equipo, solidaridad, porque si hablamos de cliente interno y externo, entendido el cliente interno como el colaborador. Correcto. Si no es solidario con su compañero que está atorado de trabajo, que tiene cola de recepción de documentos, o que tiene cola para atender permisos de viaje, o que está con problemas en solucionar un tema de su sistema de control, no le da la mano, no hay equipo. Y solidaridad con quien viene a buscarnos. A veces viene gente desesperada, se le acabó de morir alguien muy amado, tiene que hacer una sucesión intestada, a veces no tienen recursos, no solamente es el hecho de vender el servicio, sino dolerle, o sea, con dolerse, ¿no? Claro. Con la gente. Claro que sí. Esto y por supuesto la integridad, que lo tengo como otro valor. Dime, y hablando de estos valores empresariales y de la organización, los flujos, los procesos que tú has instaurado en tu notaría, el certificado ISO. Ok, esos son a nivel de organización. En ese mismo concepto, ¿cuál es la estrategia comercial o el plan que tú aplicas en la notaría, por ejemplo, para captar nuevos clientes, sabiendo de que no puedes hacer una publicidad? Básicamente tiene que ver mucho el respeto, el goodwill, o sea, la buena reputación del notario. ¿Qué plan comercial, por ejemplo, utilizas tú para captar nuevos clientes? Y generar un sentido de pertenencia con su notaría. Y yo creo que ha sido simplemente, en mi caso, el boca a boca. Además, me siento tan privilegiada y tan honrada de tener una ubicación geográfica o una ubicación mi jurisdicción es San Isidro. Correcto. Los notarios se dividen por distritos, ¿correcto? Distritos. Y el notario de San Isidro sí puede ejercer en toda la provincia de Lima, pero no en todo el Perú. Correcto. Pero sí, el notario de Santa Anita puede ejercer en San Isidro, en Miraflores, y etcétera, y lo mismo. Pero mi ubicación física, geográfica, donde está mi despacho, mi oficio notarial, está ubicada en el centro empresarial. Y además en un distrito tan tradicional, que si bien es cierto, a veces ni siquiera los bancos o entidades financieras pueden ser mis clientes, pero sus dueños, sus altos directivos, sus ejecutivos, sí gozan en Mónica Tambini como notaria personal. Correcto. Eso debe ser porque yo nunca he visto mi carrera como un negocio o como un fin comercial, sino realmente como un medio para servir. Perfecto, ¿no? perfecto. ¿Cuáles fueron los principales retos que tú te planteaste cuando inicias tu carrera notarial? ¿Y cómo estos han ido evolucionando en el tiempo, siempre desde la perspectiva empresarial? Mira, desde muy joven, desde que niña, desde que tengo conciencia educativa, siempre me gustó ser el primer puesto.
¿no? Y esto de repente puede parecer una tontería o una niñería. No, no, no. Pero en realidad se formó en mí como una exigencia personal de siempre ser la primera. No es absolutamente igual a ser exitosa, porque puede ser la primera, pero tener una infelicidad, pues no, que nadie conoce. Pero ese era mi reto. Entonces, cuando postulo al notariado inclusive, mi reto era, voy a ganar el concurso en el primer puesto. Y efectivamente, postulamos 880 abogados de diferentes edades. Y yo a mis cortos 27 años, ¿no? Estaba dando examen y realmente logré ocupar en el examen escrito un primer puesto. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Eso creo, perdón, y no lo digo por vanagloria, porque en realidad esto pasó y solamente uno sabe todo lo que tuvo que esforzarse o dedicarse en general para lograr la meta que uno se quiera poner. Cualquiera se puede poner la meta que quiera. Claro que sí. Pero en este caso era esa. Yo creo que eso fue clave e importante porque también, por supuesto, que dije yo voy a ser la notaría más eficiente del país. Y esa fue mi visión. Y en base a esa visión comencé a trabajar mi ISO, mi certificación. Okay. Y de la misma manera, los números. ¿Y qué procesos tienes acreditados con el ISO? Tengo atención al usuario, parte administrativa, que tiene que ver con informática y administración, contabilidad, recursos humanos, etcétera. Tengo servicios extra protocolares, que son lo que es legalizaciones, certificaciones, temas de libros y actas, constataciones notariales, y lo que son los protocolares, que son ya el archivo, ¿no? Las escrituras y lo que va a registros públicos. Y Mónica, si tuvieras que describir tu notaría en tres palabras, ¿cómo la describirías tú? Yo más bien repetiría un lema. Notaría Tambini, donde tu gestión será un éxito. ¿No? Bonito. Y eso lo internalizamos sobre todo para el trabajo en equipo, con mis compañeros de trabajo, mis compañeros de vida, que son mis... ¿Incides mucho en la concientización de tu equipo de trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, es muy importante. Muy importante. ¿Tú crees que ellos se sienten muy cercanos a ti? Yo creo que antes más. Con la pandemia, me reduje a un número mínimo de colaboradores. Ahora he vuelto a aumentar el número, pero estoy cuidando más la calidad porque estoy siempre con la visión de mejorar los sistemas. Y querramos o no, la pandemia contribuyó no solamente a que la presencia física ya no era indispensable, porque todo lo pueden trabajar desde sus casas. Claro. Y tener un sistema de asesoría legal a distancia, por videollamadas, se redactan los documentos desde el lugar donde se encuentra el asesor, llega por correo al área de digitación o archivo, la revisan los abogados y finalmente se imprime y se va a tomar la firma. Pero yo creo que es eso, ¿no? El tema digital, la modernización, es lo que te puede marcar la diferencia frente a otros. Y ese concepto empresarial, ¿cómo describe tu espíritu empresarial? ¿Cómo describes tu espíritu de empresario o de empresaria en todo caso? Yo he tenido que pensar, asimilar, asumir que mi notaría es una empresa de servicios y que por lo tanto como empresa no se trata de un grupo familiar o de un grupo de colaboradores, amigos, con un fin de servicio social, sino que se trata de un manejo de economía, de patrimonio, de impuestos, de responsabilidades que asumir y sobre todo, lo más delicado, el compromiso laboral y social que te da la carga laboral, porque qué bonito, ya tengo 100 empleados, 120, y la responsabilidad que tienes detrás. Claro que sí. Entonces, si no concientizamos a todo el equipo de que todos somos parte de esa obligación en la generación de recursos, en la parte comercial también, no llegamos a las metas y no podemos cumplir las obligaciones. Y mira que yo cada año he podido festejar, celebrar, agradecer, felicitar, recompensar el esfuerzo de los jefes, por ejemplo, mandándolos de viaje al Caribe, dándoles premios, ¿no? Los,
todos los salario jefes, ¿no? Vamos a... un salario emocional, por y además, de independientemente de eso, el pago de utilidades durante tantos años, ¿no? Que les ha servido mucho para comenzar a techar su casa o dar una cuota inicial para un depita, un carrito. Todo eso ha ido motivando a que tenga un equipo maravilloso de personas. Dime, ¿tú te consideras una persona resiliente? Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo consigues la resiliencia? Yo creo que es un deber. O sea, puedes decir que es una cualidad que algunos tenemos. Yo lo tendría que decir que es un deber. O sea, tenemos la obligación de volvernos a levantar. ¿No? Okay, claro que sí, claro que sí. Y dime, en ese concepto, ¿qué consejos, por ejemplo, tú le podrías dar a los nuevos notarios? Porque hoy en día hay muchos abogados, estudiantes de derecho que tienen la oportunidad de practicar, tienen la oportunidad de asistir a cátedras de notarios. ¿Qué consejos le darías a estos futuros notarios? Dicen que nunca es oportuno un consejo no pedido, ¿no? Pero la verdad que en estos años sí he tenido el gran gusto de recibir llamadas de varios colegas jóvenes postulantes al notariado. Yo escribí un manual notarial, que en realidad ha sido el primero y era el único, no creo, era el único manual notarial que existía en el Perú al menos, que ya está saliendo el primer borrador final para la cuarta edición. Ah, mira. Entonces, y efectivamente agotada la primera, segunda, tercera y la cuarta edición que viene ahora. ¡Qué satisfacción! ¡Qué satisfacción! ¿Pero por qué comento esto? Porque a raíz de los concursos de notarios es cuanto más se vende el manual. Entonces han vuelto a convocar concurso hace poco y han estado llamando a las librerías, a la editorial, han tratado de encontrar el libro y me mandan pues varias personas la foto del agotado, ¿no? Y por supuesto una satisfacción personal, pero también decir se cumplió la meta que yo tenía cuando comencé a escribir este manual. Es una responsabilidad adicional porque hay profesionales que utilizan tu texto como una guía. Sí, es un manual. Sí, entonces, ¿verdad? Cuando estaba enseñando en la universidad me era muy útil para los alumnos también, para otros colegas de otras facultades, hasta en provincia también. Pero a mí me han comprado libros, pues realmente los colegas de Tarapoto, de Tumbes, de todo el país, porque la legislación es única, sí, peruana. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque recoge los mismos modelos que yo comencé a desarrollar para mi notaría y para obtener esta certificación ISO, pero que cumplieran con los requisitos administrativos internos, pero legales sobre todo, para que registros públicos no los observe. Ah, mira tú, ¿no? Mira tú. Vamos a cambiar un poco de temática y quería hacerte unas preguntas que a mí me parecen interesantes desde tu perfil como notaria, como mujer, como empresaria. ¿Tú crees que hoy más mujeres, en el Perú por lo menos, toman ese riesgo de emprender negocios nuevos? Sí. Estoy absolutamente convencida de que es así, porque no solamente porque tengo dos hijas mujeres que están llenas de amigas jóvenes emprendedoras, pero con cada ingenio de emprendimiento que es totalmente plausible, es aplaudible también. Claro que sí. Y desde muy jovencitas. Entonces, no solamente la típica actividad tradicional de poner, no sé, una tienda de productos, una distribuidora, de moda, no. Ahora pues está el tema, es ilimitado, ¿no? Es totalmente ilimitado y lo podemos ver. Sobre todo, me alegro mucho del ingenio y de la creatividad de la mujer peruana, que está optando, además de poder optar por estudiar una carrera tradicional, se atreve a hacer cosas nuevas y distintas. Y dime, ¿cómo crees que hoy se puede superar esta inequidad de género? ¿Tú crees que todavía existe en el Perú esta inequidad de género en los negocios, por ejemplo? No creo. Yo no lo creo. Debe ser porque estoy rodeada y quiero, o es lo que quiero ver. Estoy rodeada siempre de mujeres, utilizando la palabra que dijiste, resilientes, mujeres que han sabido vencer la adversidad. Es más, en un tema de arte, justamente, yo he desarrollado un proyecto de hacer murales
pero ya no trabajar con la mujer golpeada, la mujer violada, la mujer presa, la mujer que ha sufrido, la mujer abandonada, o la madre joven, o la madre drogadita. No. Me curé en salud y dije, no quiero ver más una mujer que se sienta fracasada, que se sienta perdedora. Porque no hay derecho, no lo puedo tolerar. Quiero ver a esa mujer que ya venció, que ya lloró, que ya se curó las heridas, que ya se está por lo menos sanando, que lo está intentando, hasta llegar a sus metas y ser exitosa y ser feliz, ¿no? Mira, qué interesante. Y ok, estamos con esta mujer y ¿de qué manera crees que pueden ya hoy por lo menos darse las condiciones para que los inversionistas, por ejemplo, apoyen a mujeres emprendedoras? Independientemente de las edades, comentabas a tus hijas que son bastante jóvenes, hay muchas mujeres que salen del colegio con una visión distinta, que no necesariamente quieren iniciar una carrera en una compañía y avanzar, sino quieren su propio negocio. ¿Cómo ven los inversionistas hoy ese activo? Yo creo que todavía son temerosos por la inexperiencia. Dicen que la ignorancia es atrevida, pero también creo que es importante para todos los que podríamos invertir y a veces no nos atrevemos en pensar que los hombres más ricos del mundo actualmente son tan jóvenes que más bien nosotros deberíamos de aprender de sus atrevimientos, de su locuacidad, de su capacidad para crear. Han creado cada app, cada maravilla del sistema tecnológico. Nos han facilitado la existencia de muchas maneras. Entonces, ¿por qué tendríamos que dudar? Yo creo que estamos siendo ahí, de repente, ya viejos, ¿no? Ya, no, mejor me aseguro, ¿no? Voy a confiar en algo que yo ya sé, su camino, su recorrido, pero justamente por eso es que a veces no ganamos. Entonces, pero sin embargo, en tu desarrollo profesional no pasa eso, porque yo veo una notaría fresca, siempre una propuesta nueva, tratando de adecuarse a los tiempos y que esto dialogue, por ejemplo, con la gente joven. Yo he visto mucha gente joven que va a tu notaría. Va gente joven porque a la gente joven le gusta lo rápido y le gusta lo que no es complicado, le gusta lo claro, lo simple. De hecho, estoy trabajando inclusive para mejorar el mismo manual notarial y mis procesos en cómo hacer lo mismo que hacía en 10 pasos en 3. Un concepto de trámite ágil, ¿no? Trámite sencillo, fácil, con un lenguaje que sea entendible, no un lenguaje para abogados. ¿Y estás tratando eso de plasmarlo en algún instrumento, sí, en algún, sí, 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 alguna herramienta? Sí, de hecho, ya vengo trabajando la parte de asesoría y todo el camino que nos lleva a hacer una escritura pública, finalmente, tiene un camino acelerado, ¿no? En 3 pasos, no más. Ah, qué bueno. Y dime, ¿qué buscas con tu propuesta, o sea, como mujer empresaria? ¿Buscas romper, por ejemplo, algún paradigma personal tuyo, algún paradigma que tú encuentras en la sociedad? Sí. Mi anhelo es que todos pensemos, hombre o mujer, porque yo no necesariamente soy feminista. Creo que al contrario, he sido formada en una familia machista, conservadora, provinciana. Pero eso no quita que yo tenga mi propio valor y que también sea capaz. Debe ser porque soy huancaína y tenemos como reconocimiento extra, no porque lo diga yo, sino que es verdad, la mujer huanca es una mujer muy fuerte, muy, muy chamba, como se dice, muy trabajadora, ¿no? No le teme a avanza, ¿no? No se queda, no se va a morir de hambre nunca. Entonces, yo creo que es el poder dejar como legado, ¿no? El hecho de que tú puedes cumplir todo lo que sueñes hacer. Pero si tus sueños no los aterrizas y los vuelves una meta real y concreta, y no le pones una fecha de estreno para que tu sueño
se cumpla, deje de ser sueño, entonces nunca se va a cumplir. Exactamente. Agarren su calendario, así sea el 2025, no importa, porque todo tiene su tiempo y hay que trabajar, esa fecha va a llegar. Pero si no le ponemos una fecha de estreno a nuestros sueños, sí, nunca se va a hacer realidad. Dime, cuando haces empresa, por ejemplo, ¿en quién te inspiras? Es lógico, por ejemplo, que siempre uno tiene algunos referentes nacionales, internacionales, pero ¿en quién o en quiénes te inspiras cuando haces empresa? Yo más que inspirarme cuando hago empresa, me motivo. Me motivo en mi fuerza natural, mi fuerza de madre, ¿no? Me motivo en mis dos hijas. ¿Sí? Sí. Y también me siento en la obligación y en el deber de no defraudar a quienes confiaron en mí, mis padres, y por supuesto a dejar en alto su apellido, que no me pertenecía, ellos me lo dieron a mí. Y te sientes muy orgulloso de tus hijas. Y cuando mis padres me dan su apellido, y su apellido es tan expuesto públicamente, inclusive en un cartel público, como está en el letrero de mi notaría, o en las firmas que hago en miles de documentos. Es un compromiso que tengo, pero un pacto de sangre, ¿no? Correcto. Con mi padre. Y es lo mismo que espero dejar a mis hijas. Que ellas sientan. No quiero presionarlas. Ellas ya están presionadas de por sí, porque así las hemos formado. ¿Y tú crees que ellas sienten presión? Así como me formaron a mí. Sí. ¿Tú crees que ellas sienten alguna presión por tener un, puede ser un cliché, pero una madre que ha hecho de una función a tener una empresa, que genera trabajo a muchas familias, que escribe? ¿Crees que indirectamente generas presión? Yo creo que sí las he presionado, porque también he sido muy exigente en su formación. Independientemente de mi trabajo como notaria o en las obligaciones que he tenido, siempre he sido muy exigente con ellas. Lo mismo que hice en mi notaría, hice un proceso con horarios, procedimientos y todo para que mis hijas se criaran con la chica que me ayudó a formarlas, que era la chica que nos ayudaba en la casa, ¿no? La niñera de mis hijas, que fue como una hermana, una madre y todo para nosotros. Entonces, se hizo igual un FODA, se analizó la situación y se hizo lo mismo, ¿no? En casa. Okay. Vamos a girar nuevamente y vamos a hablar un poco de tu actividad académica. Y esta es una pregunta que es obvia, pero ¿por qué escoges derecho? ¿Por qué decides ser abogada y no otra profesión o alguna? Mira, gracias por preguntarme, porque esto puede servir para aquellas personas que tienen duda de qué estudiar o de qué hacer, sobre todo la gente más joven. Y aún no seamos más jóvenes, siempre hay oportunidad para volver a estudiar o iniciar lo que uno dejó de lado hacer, como me pasó a mí. Yo siempre quise ser artista. Es más, hice teatro durante varios años cuando era joven. Desde los 17, 18, 19, 20 años. Dejé de hacerlo a los 21, cuando me casé, y más aún ya cuando fui madre, ¿no? A los 24 años. Pero amé el teatro y en mi cabeza estaba yo, algún día me voy a dedicar al arte. Siempre me gustaba la pintura, el canto, por supuesto el teatro, la poesía. Andaba en recitales, o sea, de poesía, si bohemia. Si no hubiera sido abogada, hubiera sido, bueno, eres ya una al final, bohemia, artista. Ay, mira, qué interesante. Definitivamente, ¿no? Pero sin embargo, algo que destaca en tu hoja de vida y es algo evidente es que tienes una prolija actividad académica que te ha llevado hoy, por ejemplo, a tener el grado de doctor. Sí, efectivamente. Terminé eso derecho. Implica previos pasos, ¿no? Porque hay que para ser doctor tienes que ser, sí, tener una maestría. Cuéntanos un poquito de eso. Terminé derecho a los 21 y saqué el título a los 22, me parece, muy rápido. Pensando en que ya estaba casada para esto, en que inmediatamente iba a hacer una maestría. Quería hacer una maestría en Derecho Penal. Efectivamente, hice mi primera maestría en Derecho Penal. Mi madre era magistrada, vocal de la corte, en lo penal, y mi padre había sido ex magistrado también, entonces venía de una cultura del poder judicial, ¿no? De esta judicatura, como algo también muy respetable. Pero la verdad,
que no me gustó para nada, no solamente el ambiente judicial, sino el hecho de tener que suplicar como si fuera realmente un mendigar justicia. Claro. ¿No? Realmente es lamentable cómo el sistema de administración de justicia, no solamente en el Perú, creo que en varios países del mundo, decepciona grandemente. Entonces me liberé y dije, no voy a hacer más derecho penal, y estoy hice la maestría, me obligué a hacer el doctorado. ¿Hiciste una maestría en gobernabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué le aportó esa maestría de gobernabilidad en tu formación académica? ¿Qué es lo que sucedió? En algún momento quise servir a mi país, pero no desde un escaño, no desde una alcaldía, pero sí quise servir de repente como una parte de asesoría, consultoría, sí, proyectos, ¿no? Porque las cosas se hagan. Y además quería entender, tenía mucha ignorancia. En el colegio nadie nos habló bien de la historia del Perú, y para entender la sucesión histórica de los hechos que marcan nuestro presente, y también entender sobre todo el manejo de la política y lo que hay detrás de los medios de comunicación. El manejo del poder siempre me ha interesado, me ha apasionado entender qué hay detrás. Entonces, de ahí las lecturas no solamente de autores peruanos. Y eso también te llevó un poco a ejercer la docencia, ¿no? No, yo enseño desde los 21 años. Mira. Era primero asistente de práctica en la Universidad Vía Real, y luego comencé a enseñar en la Universidad de San Martín, también como asistente, y ya luego profesora contratada. Luego tuve oportunidad de enseñar en la Universidad de Lima y luego en la San Ignacio. Se ha dictado en 3 universidades durante 21 años. Ah, mira, qué bien. Imparablemente. Bueno, es una parte hermosa del derecho. Vamos a pasar a una faceta también no menos hermosa, que es algo que ya lo has comentado, esta vocación artística. Tú hoy eres una artista plástica, ¿correcto? Sí. ¿Qué significa eso? Ya lo comentaste, cuando nace tu vocación, pero ¿qué significa para ti hoy ser una artista plástica? Me mencionas eso, y hasta reconocerlo y aceptarlo y asumir, sí, soy una artista plástica, me hace peñiscarme todavía el alma y decir, oye, ¿es realidad o no? Claro. Ya puedo decirlo, porque en realidad hay artistas plásticos. Yo hubiera querido tener la fortuna de estudiar en Bellas Artes o irme a Francia. ¿Tú eres gran parte de tu formación es autodidacta? Sí, pero también he tenido profesores. He llevado durante 4 años los cursos estos de corriente alterna, que son maravillosos, cursos libres, en ciertas temporadas, pero también donde he tenido oportunidad de viajar he tomado cursos con profesores que los ubicas desde internet. Ah, mira, qué bien. Talleres de ponte, de cómo manejar la espátula, de colores. Detalles que van formando tu... De cómo manejar la paleta de colores, ¿no? En Argentina, Buenos Aires, que es estupendo. Y dime, perdóname, Madrid. ¿Cómo defines tu estilo de pintar? ¿Tienes algún estilo en particular? Sí, es totalmente libre. Yo diría que hasta irreverente. Cuando decidí pintar flores, y sobre todo abstractos de flores o flores abstractas, fue por una posición muy cómoda para mí. No quería frustrarme. Y como siempre en mi vida personal y en mi trabajo, era la que no podía salirse de la línea, la que tenía que marcar un punto y qué sé yo, le tenía terror al fracaso. Nunca me conformaba por eso. ¿Y las flores qué significaban para ti? Las flores abstractas, sí. La infinidad o la infinita posibilidad de expresarme a través de cualquier color que quisiera, de cualquier forma que quisiera, en cualquiera de mis estados de ánimos, porque si puedo pintar una flor que está naciendo como una que está muriendo y está marchita, depende de cómo yo pueda expresar lo que está en mi espíritu, en mi interior. ¿Y cómo? Si pinto flores blancas, perdón, o pinto flores grises o mustias, sí, o flores rojas o amarillas o naranjas, es infinito. Entonces yo creo que es la vida misma, es un constante nacer, florecer, decaer, marchitarse, contaminarse, hay que podarnos, hay que limpiarnos, hay que fumigarnos, hay que regarnos. Tú has tenido tenías algunas muestras individuales, colectivas. ¿Cómo es tu proceso de creación de una obra? ¿En qué te inspiras? Primero,
no solamente es el divagar, ¿eh? Yo creo que, que hay obras que pueden salir en un minuto, cuando ya se trabajó mentalmente el diseño, ya se preconcibió la obra. Cuando uno hace el abstracto, que también son abstractos puros y son, a mí, por ejemplo, no me ha resultado tan fácil. Me puede haber salido unas 3, 4 veces, pero después, justamente, la Mónica artista se va y regresa la metódica, la que no me gustó, por qué se salió, por qué, y comienzo a malograr mi propia obra libre. Cuando ya comienzo yo misma a ponerle el límite, a borrar, ah, no me gustó, y han habido más de 10 lienzos que he vuelto a pintar en ¿Podríamos decir blanco. que eres una mujer más pragmática que, por ejemplo, soñadora, trayendo a colación ello? Y yo creo que primero hay que partir del sueño. O sea, he soñado que algún día mis cuadros estén no solamente colgadas en una pared, colgados en una pared para que sean una pieza decorativa o una pieza de arte, sino que den valor a la persona que los adquiera. Y ahí hay que tener practicidad, aparte del sueño. Que es una de las razones por las cuales mucha gente adquiere una obra de arte. No solamente dicen que Inversión. uno adquiere una obra de arte por un tema de estatus, hay una serie de razones, pero también para disfrutarlo, ¿no? Sí, pero también es porque es una inversión. Entonces, depende del artista, perdón, y esa es la gran responsabilidad. Me he emocionado cuando me hablas del arte. Es la gran responsabilidad del legado que uno quiere dejar. Mira, dime, ¿cómo es tu taller de trabajo, donde pintas? Y A a ver ver. si nos puedes contar un poquito de tu rutina cuando estás preparando una obra o una muestra. Decidí ponerme un horario, porque como nunca tenía tiempo para cumplir mi sueño y que este sueño se haga realidad, dije, bueno, ya voy a cumplir 50 años, tenía 47, y sigo con la excusa de que algún día pintaré y ese día no llegaba. Entonces dije, bueno, tal día o tal año voy a exponer. Pero sí, yo voy a pintar para exponer. No voy a pintar ningún cuadro que no tenga derecho a ser expuesto. Entonces me comencé a exigir desde el primer cuadro. Correcto. Da una vergüenza, o sea, da vergüenza exponerse, porque expones lo que, hasta cuando, como te sientes niño, te sientes tan Sí, claro que sí. vulnerable, ¿no? Dime, ¿y qué historias hay detrás de tus pinturas? ¿Qué cosa es lo que estás buscando expresar? Puede ser algún, obviamente es probable que tu pintura haya ido evolucionando en el tiempo, hay momentos, pero hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que estás tratando de expresar en tus obras? Yo, no lo he dicho yo, tuve el privilegio de ser reconocida en una muestra que hice en Italia. Mis obras fueron reconocidas como premiadas por la sensualidad de las flores. Mira. Yo creo que mis cuadros recogen una sensualidad muy marcada. Y efectivamente son sensuales, son pasionales. Son flores hasta sexuales. Interesante. Me he tenido que meter a imbuir, a investigar cómo hacen el amor las flores, cómo se reproducen las flores. Es una maravilla. Entonces, detrás de mi notaría, es decir, comunico una puerta de mi despacho notarial con mi taller. Con tu taller. Ah, mira. Y eso me permite que los jueves y los martes tenga destinado a producir mi arte sin descuidar, con intervalos de 2 horas, la firma de mi despacho notarial. Y hoy, ¿qué significa el arte para ti? El arte es la ilusión que me da cada día el poder despertarme y saber que puedo volar a través de mis obras y ubicarme en cualquier parte de la tierra, ¿no? ¿Tienes algún artista o artistas que hayan influido en tu pintura, en tus obras? Más que en mis obras, en mi decisión de pintar y cómo no salirme de la línea. Yo tengo que agradecer a 3 maestros principalmente, todos peruanos. Alberto Quintanilla, Sí, claro, muy conocido. cusqueño, tiene una pintura mitológica muy fuerte, pero tengo el gusto de conocerlo y él fue uno de los primeros que yo admiré y escuché
yo ya quería ser artista. Conocí al maestro Quintanilla gracias a otro pintor, colega, abogado también, que es Rafael. Su nombre artístico es Hash Guevara. Rafael Hash Guevara. Él también es catedrático de la Universidad San Martín, abogado, pero estudió en París, en Francia, arte. Y él fue una inspiración para mí. El decirme, si tanto quieres pintar, pinta. Sí. Entonces me enseñó a su taller a perderle el miedo a la brocha, al pincel y al lienzo. Y luego, por supuesto, el maestro Gerardo Chávez. Gerardo Chávez. ¿No? Que es con quien he tenido grandes tertulias de arte. Y cuando en algún momento me cansé de pintar flores, y uno se cansa porque también de repente está pasando en la vida ciertas situaciones que no te permiten florecer todo el tiempo, ¿no? Más bien estás como marchitándote en algunas cosas. Entonces me dijo, no te salgas de las flores, Mónica, me dijo. Claro. Si quieres pintar abstractos de flores, abre una flor por la mitad, rómpele el capullo y pinta lo que hay dentro. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante. Y eso es un abstracto para mucha gente. Mónica, sé que también has tenido otro tipo de iniciativas que están no necesariamente vinculadas al arte plástico. Presides una organización. Cuéntanos un poquito de ello. Bien, soy presidenta ahora de la Asociación de Abogados Especialistas en Derecho de la Moda. Esta asociación se llama Fashion Law Latam. Uh-huh. Y reúne abogados expertos en Derecho de la Moda. Hemos logrado, gracias a esta nueva decanatura del Colegio de Notarios, que se forme la primera Comisión de Derecho de la Moda en el Colegio de Abogados. Interesante. Nos va a permitir desde ya alcanzar propuestas de legislación, de ley, que la tienen ya otros países. Tiene que ver mucho con México, criterios de sostenibilidad, ecología, tiene que ver responsabilidad con, social. Sí, pero también tiene que ver con tres etapas o tres personajes que intervienen en todo lo que es el consumo de lo que es tendencia. Moda es lo que se usa. Cada tiempo ha tenido su moda. Pero también es pensar como derecho cuáles son los derechos que le corresponden o le pertenecen a un autor de un diseño o de alguna creación. Llámese prenda de vestir, llámese reloj, llámese diseño de computadora, llámese diseño de arquitectura, diseño de ladrillos. Sí, que la moda es todo. No sí, mucha gente lo asocia a la ropa. Cartera y zapatos. No, sí, exactamente. ¿No? Quiero hacerte algunas preguntas cortitas que me parecen interesantes en este momento. Y es, ¿alguna pintura que te guste especialmente, alguna obra? Me gusta una obra que se llama Fiera. Uh-huh. Fiera. Esta fue subastada en el Westin, donde se subastaron muchas obras de varios artistas peruanos. ¿Una escultura? Me gusta La Yegua, ¿sí? Que soy yo, Margot. Ah, mira. Sí. ¿Algún museo? ¿Cuál es tu museo favorito? He visitado muchos museos, todos tienen magia, pero ¿sabes qué? Prefiero el Museo de la Calle. Lo que pintan, lo que ofrecen los pintores. Los pintores. En las calles, me parece increíble. Y dime, ¿un lugar en el mundo donde te inspiraría mucho pintar o te gustaría pintar? Me gusta el desierto. ¿El desierto? Sí. Vamos a girar y vamos a comenzar, vamos a ver quién es Mónica Tambini. Te lo habían preguntado en el sentido de que si eras pragmática o te consideras más bien una persona teórica, estructurada. ¿Cómo te consideras en esos niveles? Yo creo que soy de los dos. ¿Sí? Soy pragmática porque la vida me ha obligado a aprender a tomar decisiones así. Uh-huh. Y a dejar tanto sentimentalismo y tanta, a veces, inocencia, ¿no? Que te pasa la factura. No te digo que me haya vuelto totalmente calculadora. Pero sí, pues, para tomar decisiones... ¿El realismo es parte de tu proceso de toma de decisiones? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, comienzo soñando. Sí. Pero ya voy aterrizando las ideas y ya se vuelven realidad. Entonces ya es parte de la realidad. ¿Te gusta vivir la vida con intensidad? ¿Te consideras una persona intensa? Soy totalmente apasionada en todo lo que hago.
Me encanta sentir la adrenalina desde que me despierto. Me siento mal, me siento desagradecida con la vida misma, con Dios, con la vida, pues justamente, ¿no? Cuando amanezco cansada, amanezco deprimida. No, tengo que tomar la decisión de levantarme, agradecer a Dios, hacer mis estiramientos, comenzar a hacer algo de deporte, energizarme de alguna manera, tomar mis extractos, mis jugos, mis aguas y... ¿Tienes momentos o espacios reflexivos, por ejemplo? Muchos. ¿Sí? Tiendo a la nostalgia, tiendo a la soledad. Solamente así se puede producir, ¿sí? Se puede escribir, se puede pintar. ¿Y eso lo reflejas, por ejemplo, en algún gusto particular por la música? Sí. De hecho, me quedé atrapada un poco en mi época de artista teatrera. Desde los 14 años escucho trova. Sí. Y esa trova es trova clásica, que nunca va a pasar. Uh-huh. Para los que tenemos ese... Claro. Esa, no sé, ese lado, ¿no? Y sí, la música clásica, clásica. Me fascina. Y... Si pudieras escoger, por ejemplo, un lugar donde vivir, ¿dónde te gustaría vivir que no fuera el Perú, por ejemplo, o Lima? Me gusta Europa. ¿Sí? Sí. Había pensado en alguna ciudad de España, no necesariamente Madrid, puede ser cualquier pueblo, pero la verdad que quiero atreverme a probar vivir en otro sitio. Nunca he vivido fuera del Perú. Me parece apasionante atreverse, no importa la edad, atreverse. Dime, y si tú pudieras convertirte en un animal, ¿cuál serías? De hecho, me gustaría ser una yegua. ¿Sí? Sí, pero no creo que lo sea. ¿Y algún personaje ficticio, algún superhéroe? No. ¿O una superhéroe? No creo en los superhéroes, pero ¿quién no quisiera ser, no sé, la Mujer Maravilla? Aunque creo que me gustaría ser más Gatúbela. ¿Sí? ¿Qué piensas del dinero, por ejemplo? Es totalmente necesario, pero a la vez totalmente suntuario. ¿Y esta dicotomía que existe entre la vida y la muerte, qué significa para ti? Yo creo que la muerte es parte de la vida. Entonces, y es tan práctico que claro, todos nos vamos a morir. Entonces, justamente quería comentarte que estoy trabajando en una obra, en un libro, que tiene que ver con algo de mi experiencia como notaria, pero también con mi experiencia personal. No solamente a la vista de la pandemia, sino como un tema que a mí me ha apasionado siempre, que es la muerte. Mira. He tenido la muerte presente desde que soy muy niña, muy joven. ¿Crees en la reencarnación? Totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. Mira, qué interesante. Pero entonces estoy escribiendo un libro que se llama La vejez de mi juventud. La vejez, claro. Y a la siguiente página, La juventud de mi vejez. Mira. Un manual para morir feliz. ¿Crees en el destino, por ejemplo? ¿Crees que el destino lo construyes o ya nacemos es, con algo predeterminado? Yo creo que uno es dueño de su propio destino, pero hay cosas en el destino que no las vas a poder cambiar, ¿no? Que hay situaciones, como por ejemplo el día en que naces, así como el día en que te vas, ya no están, escapan de ti. ¿Sí? ¿Crees en la buena o la mala suerte? También. ¿Sí? Sí. También creo que hay un momento preciso para tomar el tren. Y cuando el tren te deja, en vez de poder ser una mala suerte, puede ser una buena suerte. Entonces, ¿qué juega ahí? ¿El libre albedrío? ¿El ejercicio de tu propia voluntad? ¿O la suerte? ¿El destino? ¿No? Si tuvieras que contestar o contestarme qué o quién influye en tu vida, por ejemplo, un libro, una persona, un pensamiento, el amor, el desamor, un amigo, una amiga. Sin pretender ser... dar un mensaje de cucufatería, yo soy muy creyente. Y un libro que me ha marcado la vida es la Biblia. He leído la Biblia muchas veces. Y no solamente la Biblia, sino todo lo que tiene que ver con crecimiento espiritual, ¿no? Meditación. Y no meditación tipo yoga, que también es valioso, un ejercicio físico y espiritual valioso, pero sino el entrenarme justamente para prepararme para la muerte. Bueno, Mónica, la verdad que esta hora ha pasado demasiado rápida y la verdad que tengo miles de preguntas porque de verdad que como invitada no tenemos la posibilidad de poder conversar muchas cosas que seguro que a todos los que se vienen les va a encantar. Quiero agradecerte la presencia por haber aceptado la invitación. Espero que te haya pasado muy bien. Se me fue la lengua, pero rapidísimo. Agradecerte nuevamente.
Muchas gracias, gracias, Pepe. Gracias. Gracias, los felicito. Nos vemos, señores.